El Consejo de Artes Plásticas entregó el premio provincial de esta especialidad a Néstor Silvestre Vega Nerón, quien durante 50 años ha dedicado su vida al arte. Uno no trabaja para ningún premio ni ningún reconocimiento, pero bueno, realmente ya a esta altura de mi trabajo y de la vida, ¿no? Es una cosa que se agradece, ¿no? Porque bueno, más que prácticamente te lo reconocen tus propios compañeros de tantos años, ¿me entiendes? Es una cosa que se agradece mucho. Y aunque no es natal de Cienfuegos, a esta ciudad y su gente le debe todo. Esta tierra lo acogió como a uno más de sus hijos. Me recibieron con tanto afecto, con tanto cariño, que bueno, las cosas que he hecho aquí la he hecho con amor, ¿me entiendes? La he hecho con el corazón, no es una manera de decir, sino es que así lo he sentido, ¿no? Con motivo de la celebración se inauguró una exposición que estará abierta al público en la Galería Federico Fernández Cavada con la participación de reconocidos artistas del territorio. Desde este año, los galardonados con el reconocimiento de la plástica serán la propuesta cienfueguera al Premio Nacional. Alí en Armas Enríquez, Notisur.